Adriana Dávila, Iván Torres y yo, Jorge Ortiz, su servidor, vamos a presentarles el trabajo que hicimos ahí en Costa Rica, un poco en torno a la idea de trabajar con el videoarte y el video streaming. Les voy a pasar un video que dura 2 minutos y medio y ahorita comentamos. ¿Le puedes echar el audio, Arturo? Bueno, pues este trabajo lo hicimos, ¿no?, en Costa Rica. Es un trabajo que hicimos hace 3 o 4 años aquí en la universidad con el equipo de CIA TV, con Cecilia, Iván, Adriana, Nayeli, estaba por ahí David, Javier, Daikoku, Malcolm, también creo que estuvo por allí. Si se fijan, cada uno de los participantes se ponía frente a la cámara, una webcam. Lo que hice ahí en ese trabajo fue trabajar con un programa que se llamaba Processing. No conozco yo el processing, pero trabajamos con Hernando Barragán, que es un profesor de Colombia, programador, ingeniero, que hizo un doctorado en el MIT. Y yo tenía la idea de trabajar un poco como cuando uno está en el cuarto oscuro, revelando la fotografía, imprimiéndolo en forma analógica. Y mi idea era justamente una pieza en video mediante webcam que emulara un poco ese proceso en el cual la imagen se va revelando progresivamente. Y de manera mágica nos muestra sus resultados con la intervención que hace, pues, el propio editor o el fotógrafo, permitiendo el paso de la luz y su incidencia sobre la sustancia química que está sensibilizada en el papel.
y que se registra. Entonces lo que hicimos con Hernando bajo ese concepto, bajo esa idea, fue construir una pieza que a través de la webcam y a través de distintas capas, que fue la sugerencia que nos hizo Hernando, se pudiera hacer una réplica de la imagen registrada por la webcam y esta se fuera arrojando progresivamente, segundos de retardo después, de tal manera que el efecto era un poco pues, construir la identidad de uno mismo en las múltiples identidades que se van presentando, incluso de manera distorsionada, hasta incluso monstruosa, en el gesto, en una gestualidad a través de capas. Y les presento este trabajo porque justamente es un poco el ejemplo de la manera como procede el videoarte, que fue la introducción que nosotros hicimos en nuestro taller con los chicos. Ustedes saben que el videoarte pues es un género de reciente formación en realidad, muy, muy, muy reciente, si pensamos que 40 años es para un género es poco para desarrollarse. Mostramos todos los referentes del videoarte, planteamos el aspecto de cómo el videoarte justamente trabaja sobre lo autobiográfico, trabaja sobre el cuerpo en escena, la presentación a cuadro del personaje, por lo general autobiográficamente, como un recurso para hacer una reflexión sobre la vida cotidiana. El videoarte siempre reflexiona de alguna manera lo individual en el contexto colectivo, pone en cuestión el proceso de conformación de lo individual de cara a los medios de comunicación, de cara a la televisión, de cara a un discurso mediático que hace que nuestra presencia íntima se sobredimensione, se falsifique a través de los medios, de tal manera que el trabajo del videoarte es una reflexión en torno a cómo los medios distorsionan nuestra propia imagen de la individualidad en un contexto colectivo y nos permiten reflexionar, obviamente, a través de una formalidad, a través de un trabajo plástico, a través de un conjunto de efectos, pero sobre todo a partir de un concepto, porque el videoarte nace del arte conceptual, nace del arte minimalista y se expresa en función de cada una de las maneras como cada uno de estos artistas lo hace, ¿no? Warhol lo hizo, digamos, no como herramienta primero, ustedes saben, Warhol primero utilizó el cartel, utilizó la pintura, utilizó el acrílico y luego en la etapa tardía ya utiliza el video como un registro, no de lo inmediato, sino como un registro largo en el tiempo, porque él hace piezas como Imperio que duran 15 horas con una toma del Empire State de Nueva York, que revela el devenir de una pieza icónica, iconográfica del Imperio norteamericano a lo largo de la noche hasta que se da el amanecer. Warhol lo utiliza como una herramienta, digamos, de segundo momento, mientras que Nam June Paik, que está por allí, la utiliza como su primera herramienta como artista visual, ¿no? Nam June Paik es el primero que utiliza una cámara portátil que le provee la empresa Sony y que utiliza y que construye por primera vez un switcher, un mezclador digital, una tecnología aplicada para procesar la imagen en sus características cromáticas, en sus características de luminancia y que lo muestra de esa manera. Todos los emblemáticos del videoarte, Vito Acconci, Peter Campus, Bill Viola, van a trabajar también sobre la corporalidad, sobre la inmediatez, frente a un, también haciendo una crítica directa a los medios de comunicación respecto a su falsación del sujeto, y otros artistas lo van a hacer pues, de una manera un poco diferente, Pipilotti Riz, Paula Weiss, Ana Mendieta, un poco más desde Latinoamérica, obviamente Paula Weiss como mexicana, y Ana Mendieta como cubana, haciendo una reflexión sobre el cuerpo femenino, sobre la circunstancia de género. Naomi Mann, una norteamericana de Los Ángeles que vino a México y yo alguna vez me tocó tomar un taller con ella en el Centro de la Imagen, que trabaja procesando la imagen, la película de 16 milímetros vieja que ella va a la Lagunilla, la consigue, la procesa, la rasga, la distorsiona, la interviene mediante acuarela, mediante rayoneo, mediante scratch. Y ahora vive en la Ciudad de México, hizo mucho trabajo en Puebla, es también una videoasta importante, Pipilotti Riz, que él trabaja más un poco desde el videoclip, haciendo actos performáticos bien interesantes, y entonces todo este trabajo lo mostramos con los chicos, hicimos una reflexión en torno a qué pasaba con el papel de los medios de comunicación y cómo estas herramientas del videoarte permiten transformar nuestro espacio de alguna manera, transformarnos a nosotros mismos, transformarnos en el contexto social y nos damos cuenta en el contexto de lo que platicábamos con ellos, nosotros que veníamos del terremoto y estábamos compartiendo con ellos las cosas,
que allí en Costa Rica hay cosas muy semejantes respecto a lo que ocurre aquí con la manera como proceden los medios de comunicación. Queríamos nosotros enterarnos de qué había pasado con las lluvias, con los ciclones y pues el huracán que les pegó durante 3 días fuertísimo, y uno veía, digamos, no en la prensa o en el Alarma o en estos periódicos comunes, sino en la prensa nacional, veía como nota principal para explicarnos qué había pasado con el huracán, el caso de la niñita Mirna que perdió su osito de peluche. Y toda la nota discurría en torno a la vida personal de ella, cómo sufrió, cómo padeció, cómo su osito de peluche se quedó escondido debajo del lodo y pudo perderlo. Pero uno no se podía enterar realmente de qué estaba pasando con todas las ciudades y los pueblos y las comunidades que estaban inundadas y que habían padecido los deslaves y muertes, evidentemente, a partir de lo del terremoto. Entonces nos damos cuenta que ese tipo de discurso en Latinoamérica es muy, muy recurrido, ¿no? El discurso de la nota roja, que nosotros semejábamos evidentemente con lo que había pasado aquí en México con el caso de Frida Sofía en torno a la construcción ficcional televisiva que hizo pues esta empresa en torno a los terremotos, ¿no? Entonces un poco nuestra reflexión en torno al taller giró en eso. Hicimos un primer taller en San José y luego hicimos, que lamentablemente no pudo tener la segunda sesión completa por la cuestión de los episodios, y luego hicimos un taller en Alajuela, donde pudimos tener no tanto tiempo, pero sí pudimos hacer el proceso completo. Y nos van a mostrar Iván y Adriana, estos son simplemente unos frames de algunos de los ejemplos que se pudieron hacer después de ese primer trabajo por equipo de reflexión sobre qué concepto se va a crear en una pieza. Se llegaron, estos son pequeños registros de lo que se hizo, abajo la parte de la reflexión, hicimos una primera transmisión, aquí nos platican, y un poco el proceso que se creó para crear, para desarrollar cuatro piezas, ¿verdad? Cuatro piezas aproximadamente de 2, 3, 4 minutos. Entonces me gustaría que Iván o Adriana nos platicaran cómo avanzó. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a hablar. Y bueno, a Claudio y a Pablo, que seguramente nos están viendo por internet. La verdad es que la experiencia en Costa Rica fue muy enriquecedora. Les vamos a mostrar rápidamente unos videos, unas fotografías de cómo llegamos y entonces esto fue lo que vimos. Primero una universidad de un piso, que es, todo se ve muy horizontal, tanto en arquitectura como en los profesores, como con los alumnos. Tienen una matrícula pequeña, pero eso ayuda mucho a la convivencia. Veíamos alumnos en unos talleres y los veíamos en otros talleres más tarde y más tarde en otros talleres, ¿no? Entonces creo que eso era muy importante, cómo los mismos chicos empezaron a interesarse no solamente por un tema. Bueno, estas son algunas imágenes de la Facultad de Bellas Artes, cómo es la convivencia entre los mismos chicos, y nos dedicamos a hacer también registro de qué es lo que estaba pasando con nuestros compañeros también, cuando coincidíamos, claro, porque como eran 3 sedes, pues era bastante difícil. Esa es la de Turrialba, donde presentó Olar y Christoph su taller, y bueno, pues tratábamos de relacionarnos, queríamos conocer cómo es que vivían el espacio, y nosotros nuestra propuesta era cómo utilizan la tecnología y las herramientas que utilizan y cómo aprovecharlas en su espacio público. A raíz de los talleres, la universidad tiene paredes blancas, toda, y bueno, nos decía Pablo Bonilla que era la primera vez que los alumnos proponían que se intervinieran esas paredes. Entonces, bueno, estas son algunas de las actividades, bueno, algunas de las ilustraciones que hicieron. Este es el plantel de Alajuela, donde impartimos uno de los talleres. Y básicamente el taller se dividió en bloques. Por una parte era lo del taller de video arte, y por otro lado queríamos que los chicos produjeran. Entonces lo que hicimos fue darle como bases de postproducción y de preproducción. Bueno, aquí podemos ver cómo aquí se está impartiendo, les dimos básicamente software, que es Premiere,
Y bueno, les dimos una introducción también acerca del lenguaje cinematográfico, algo de los planos, porque ellos tenían que grabar con sus dispositivos. No podíamos llevar todo el equipo que tenemos en la UAM Azcapotzalco, digo que tampoco es bastante como para la matrícula que teníamos de alumnos, entonces utilizamos los celulares que ellos tenían, las cámaras que ellos tenían, que la verdad es que ya es bastante rescatable, las cámaras ahora ya tienen un gran número de píxeles y entonces con eso los mismos chicos iban generando sus propios conceptos. Y algo que nos sorprendió es que el ancho de banda en Costa Rica es grandísimo. Mientras nosotros tenemos 7 megas para transmitir, ellos tienen 200. Entonces es una cosa increíble, pero no se está aprovechando la tecnología y por eso estaban tan interesados. La verdad es que teníamos un buen número de alumnos y a raíz de estos talleres, de los primeros talleres, ya los chicos transmitían por Wi-Fi. Ya empezaban a generar ellos su propio contenido. Les queremos mostrar los videos mejor que ellos hicieron, esto es la participación. Ellos mismos ya, con las herramientas que ya les habíamos dado, ellos ya compartían por otras redes sociales. Nosotros empezamos con YouTube, ellos con Instagram, con Facebook, empezaron a generar y a darle otras aplicaciones a sus mismos dispositivos y a sus mismos discursos. Y pues les vamos a presentar el video con las prácticas. Conectando, detener transmisión. Ahí estamos, hay que regresar a YouTube. Comenzando, estado de la emisión. Emisión en directo inactiva. Estás en directo. Todo interno. Ahí estamos transmitiendo. ¡Qué miedo! ¿Ya están en YouTube? Nosotros ya no somos un espectador a través de este. Ajá. No. Aquí somos el espectador. Aquí dice transmisión en vivo, que se quedó el nombre nada más. Doy clic aquí. ¿Qué? Eso está demasiado loco. ¡Uy, mi mente! Como todos compartimos un mismo espacio casi a diario, sin saber quiénes son o quién soy yo. ¿Quién soy? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo realmente me ven? ¿Qué proyecto? ¿Qué está bien en mí? ¿Qué está mal? ¿Qué espero? ¿Qué sueño? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿Qué veo de mí en quienes me rodean? ¿Quiénes influyen en mi forma de ser? ¿Quiénes
me condenan. ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me aman? ¿Qué aman de mí? ¿Qué amo yo de mí misma? ¿Por qué soy así? ¿Por qué escojo no ser de otra forma? ¿Voy a ser así por siempre? ¿Quién era antes? ¿Quién seré? ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me defino? ¿Qué me define? ¿Cómo quiero que me vean los demás? ¿Cómo realmente me ven? ¿Proyecto algo diferente? ¿Qué está bien en mí? Producción por Carlos Quesada, Dana Noguera y Valeria Rodríguez.
¿Ya cambió? ¿Ya? Es un lápiz. Más. Corto. Listo, ¿eh? ¿Ya? Sí. ¿Con otra vez la transición? ¿Te parece? Ahí en un momento debe aparecer la transición que acabamos de hacer. Hay un pequeño delay. Ya estamos. Entonces, pues digan hola al mundo porque... Hola. Como vieron, hubo muchas propuestas en el sentido de cuál era el mensaje que se quería transmitir, cuáles eran los discursos. De pronto, bueno, la experiencia ya fue muy enriquecedora en el sentido de muchas veces no estamos conscientes de qué es lo que tenemos, ¿no? Como bien decía Adriana, tenían una conexión de 200 megas de bajada y de subida, ¿no? Que aquí en México pues está súper recortado. En nuestras casas tendremos 1 mega de subida y eso, con eso podemos transmitir, pero no lo suficiente para un HD, ¿no? Ellos podrían transmitir un 4K sin saberlo. Entonces, era muy interesante cuando nosotros hablábamos con ellos de la capacidad técnica que tenían. Sin embargo, decían, es que cuando volteamos a ver, pasa algo muy extraño. En Latinoamérica ve mucho a México, ¿no? Y volteé a ver qué es lo que hace México para nosotros movernos. Entonces, decían, es que ustedes no saben la influencia que tienen sobre los países hispanos, ¿no? Si México se mueve, mueve en toda Latinoamérica. Si ustedes no transmiten, nosotros no transmitimos, ¿no? Si ustedes no agarran una tecnología y no se la apropian, nosotros menos. Entonces, ahí fue algo muy, muy interesante porque decía, bueno, es que México ve a Europa, ve hacia Estados Unidos, ve hacia... los países anglos de repente, pero ve poco hacia Latinoamérica y nosotros los vemos a ustedes. Entonces decíamos, bueno, pues imaginen ahora la discusión de los discursos, ¿no? Como comentaba Jorge al principio también, cómo se armaban los mensajes y todo esto, era la misma escuela de Televisa, en el sentido de qué es lo que, cómo se arma un noticiero y demás. En el sentido del videoarte, ellos no habían tenido un acercamiento al videoarte hasta ese momento. Y fue muy interesante ver todas estas piezas, cómo se fueron configurando, cómo de repente, con todo el miedo del mundo, entraron al vivo y dijeron, bueno, a ver qué pasa, con todos los errores, con todos los detalles, pero el error también puede ser un recurso. Entonces comenzaban a pensar en, bueno, ¿para qué me puede servir? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y se quedó la cosquilla muy interesante de, bueno, y si nosotros nos dedicamos a hacer streaming, y bueno, pues la invitación es también para ustedes, y si todos comenzamos a hacer streaming, a comenzar a tomar el video para expresarnos. Los medios ahí están, ¿no? De pronto es difícil verlo, es difícil ver el potencial que tiene todo este tipo de salidas. Sin embargo, lo tenemos, ya nuestros celulares comienzan a tener salida con datos, ¿no? Donde podemos nosotros cargar con nuestro internet, y entonces poder nosotros transmitir en donde estemos, en la plataforma que queramos. Sea YouTube, sea Facebook, sea Snapchat, ¿no? Sea desde Instagram o sea desde Twitter, ¿no? Con ¿cómo se llama de Twitter? También se puede. Entonces, finalmente comenzamos a tener ya el acceso, pero poco lo tomamos, ¿no? Comenzamos a producir muy poco. Por ejemplo, de hecho, uno de los potenciales,
y que lo vimos, ¿no? La respuesta del streaming a algo útil fue, como bien comentaba hace rato César, ¿no? Ahí, por ejemplo, estábamos, ahí agarramos uno de los celulares, nosotros ya no teníamos batería en la máquina para transmitir en ese momento, fue ahora sí como un verazo, ¿no? Y muchachos, es que no puedo explotar los fuegos pirotécnicos, ¿no? Los juegos pirotécnicos de adentro, entonces vamos afuera y me transmiten y entonces todos ven la pieza desde aquí y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues nosotros no teníamos batería ni en la cámara ni en la máquina y de repente, pues alguien dijo, oye, yo tengo mi celular, porque aparte yo decía, bueno, podemos conectarnos a CIA TV, ¿no? Al Facebook de CIA TV, pero yo llevo el chip de México, me va a costar un dineral. Y alguien dijo, no, es que nosotros tenemos chips ya libres, ¿no? Nosotros no pagamos los datos, conéctate al mío. Pues nos conectamos, funcionó, empezamos a bajar. Entonces, ahí está César, ¿no? En las calles de Costa Rica. Fue muy interesante porque fueron como 15 minutos muertos. Con la patrulla al lado. Sí. En lo que bajaba César y de repente yo decía, bueno, es que corto y vuelvo a empezar la transmisión, pero ya había un público cautivo, de repente teníamos 30 viewers, ¿no? Esperando a ver qué pasaba. Entonces yo decía, bueno, es que si corto se van a ir. Entonces comenzaba a caminar por la calle, a voltear a ver la cortina, a voltear a ver los negocios y decía, bueno, pues estamos en San José, estamos esperando a César en un momento, no se preocupen. Y de repente, bueno, pues pasó esto, ¿no? Esto se estaba transmitiendo en vivo, arriba en el Facebook, lo estaban viendo la pieza en la galería y con el delay, pues cuando subimos todavía se estaba pasando esto, ¿no? Entonces fue muy interesante la pieza, al final quedó bastante bien y de hecho, bueno, pues todo el armado, el potencial que tiene el streaming para un momento tanto expresivo como de información, ¿no? En el temblor también se dio mucha información por medio de CIA TV, por medio del celular, ahí no teníamos acceso ni siquiera a las cámaras que teníamos aquí guardadas, entonces finalmente es algo que tenemos que ocupar para distintos proyectos, como les digo, no necesariamente tiene que ser algo expresivo, sino también algo informativo o pues nada más, ¿no? Un tutorial, algo, incluso un retrato para ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Bueno, para terminar, quisiéramos, dentro de las actividades y dentro de las entrevistas que hacíamos tanto a los chicos como a los profesores, hubo un mensaje que nos mandaron de Costa Rica y pues ese nos gustaría también mostrárselo. Recordemos que acaba de pasar el terremoto, entonces pues así de platicando, haciéndoles una entrevista de otra cosa, pues nos mandaron este mensaje. Bueno, un cordial saludo a todos nuestros amigos mexicanos. Fuerza, ahora en estos días que sabemos que está siendo muy duro para ustedes. Desde acá todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio y ojalá que rápido se repongan y vuelva México a brillar como siempre.